El Señor esté con todos ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, como el pueblo estaba en expectación, y todos pensaban que quizá Juan Bautista era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatar las pobres sandalias. Él lo bautizará con el Espíritu Santo, de fuego, Espíritu Santo y con fuego. Se vio que entre la gente que se bautizaba también Jesús fue bautizado. Mientras este oraba, se abrió el cielo y el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma, sensible de paloma. Y el cielo llegó una voz que decía: tú eres mi hijo, el elegido, en ti me complazco. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Jesús. Siéntese, amigo, por favor. Cuando oímos nosotros alguna palabra referente a cierto acontecimiento, oímos a la nueva palabra feria. ¿Y a dónde se va nuestra mente? Pues allá a la feria, ¿no? Aunque tengamos orgullo, pues allá que no vamos. Oímos fiesta y pues sentimos eso. ¿A dónde nos remite nuestra mente inmediata, para la redundancia? ¿A dónde nos remite nuestra mente inmediatamente cuando oímos la palabra bautismo? Más que una pilita de bautismo, nos remite a un niño, ¿verdad? A un niño, una niña en brazos. Vamos a poder irnos. Y bueno, pues se puede a una fiesta, ¿verdad? Una buena comida. Ya sé. Nos remite a todo un rito bonito que se hace dentro del bautismo, ya como sacramento, a un chorro de agua donde el padre dice el nombre y dice: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Pues estamos en el cielo, porque eso es el bautismo, el rito. ¿Qué aprendemos nosotros por ahí, lo que se les queda en las prácticas prebautismales? ¿Y qué aprendimos también nosotros, todos, eso lo aprendimos todos en el catecismo? Bautismo, bueno, pues que era un sacramento, que lo aprendíamos cantando, ¿se acuerdan? Primero bautismo, segundo confirmación, tercero penitencia, primero, etc. ¿Y qué nos hacía? Esto me viene muy completa y lo voy a durar mucho. ¿Qué nos hacía el bautismo? Dos cosas. Una, nos quitaba el pecado que originaba, bueno, mínimo tan despierto, ¿verdad? Nos quitaba, nos borraba el pecado original. Y luego, ¿qué nos daba? La gracia santificante. Nos daba la gracia santificante. Y además, el bautismo, o con el bautismo, nos inscribíamos, para que esa expresión, nos inscribíamos en esta gran muchedumbre católica. Es decir, el bautismo, literalmente, cuando nos ponen el agua en la cabeza y nos dicen la fórmula, nos inscribe y nos hace hijos de Dios. Por eso a veces son las preocupaciones. Ay, no bauticé. A veces por negligencia, ¿verdad? Nos encontramos con jovencitos que no están bautizados por negligencia, porque no tenían jarabole. El bautismo es
purificación de un pecado que dice la lectura de nuestros primeros padres y no lo borramos. Eso es de nosotros. Y nosotros ya lo tenemos a través de un ritual muy sencillo, ¿verdad? Nos recibimos, les ponemos el agua, les ponemos el oro del catecúmeno en el pechito, les ponemos el santo que en la cabeza, les hacemos la señal de la cruz en la boquita y los oídos con la palabra del Efenasi. Ya, perdón, lo tenemos como un rito bien bonito. Y esa se convierte, por supuesto,